primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos hizo para este homenaje aquí en Jalapa, ¿no? Particularmente a Hipólito y a David Moreno, que estuvieron en la organización de este evento. Mi intervención va a ser todo lo que pueda, permita mi voz hablar. Como escucharán, estoy medio gangoso y enfermo, entonces intentaré poder hablar lo suficiente. Y quiero señalar que no voy a hacer un resumen, ni mucho menos, del planteamiento de Bolívar en torno al ethos barroco, porque creo que una parte importante de eventos como este es invitar a la gente a que lo lean a él, ¿verdad? Que se aproximen a él, y que lo que aquí se diga pues sean quizás algunos referentes contextuales que permitan una aproximación más rigurosa y rica. Entonces, yo lo que quiero hacer es más bien plantear una serie de, particularmente un problema que me estoy encontrando en múltiples interpretaciones que se están haciendo de la obra de Bolívar, no entre las personas que están aquí, invitadas aquí, por fortuna, creo que coincidimos en varias cosas, pero la obra de Bolívar ya está teniendo una presencia y una difusión enorme, y eso está planteando una serie de interpretaciones muy peculiares, particularmente en torno al ethos barroco, que es sobre lo que yo quisiera hablar. Voy a leer y hablar un poco para no perderme. Dice así: la obra de Bolívar Echeverría, expresión más concreta y perdurable de su pensamiento, ha tenido una difusión sin precedentes en los últimos años. Puede afirmarse que es hasta ahora cuando con cierta celeridad se rompen las invisibles fronteras que la mantenían en cierto enclaustramiento, fronteras que lo habían convertido a él en una suerte de autor de culto para un cenáculo de interesados, o en un claro referente como profesor, particularmente para quienes asistieron a sus clases del Seminario del Capital, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido, los que somos más jóvenes siempre estamos en desventaja, porque alguna vez asistimos a sus clases, pero en la Facultad de Filosofía y Letras, y no al legendario Seminario del Capital. Gente como el escritor Juan Villoro, por ejemplo, recuerdan y reconocen la relevancia de sus cursos en su formación, aunque no se hayan dedicado a la filosofía, ni a la teoría, ni tampoco a la tarea revolucionaria, como se decía en la década de los 70. Pero hasta allí. La obra de Echeverría estuvo mucho tiempo inmersa en eso que algunos estudiosos extranjeros, Mabel Moraña, por ejemplo, recientemente, llaman el provincianismo latinoamericano, para referirse a la reconocida y vigorosa fuerza de las obras de pensadores latinoamericanos entre ciertos sectores de sus propios países, pero por completo desconocidos allende estas fronteras. Afortunadamente, la obra de Echeverría ya trasciende las fronteras nacionales y va más allá de cenáculos y alumnos que tuvieron el privilegio de escucharlo en el salón de clases. Creo que hay varios motivos que explican esta nueva y favorable circunstancia para la obra de Echeverría. No cabe duda que los premios que en vida recibió por parte de la UNAM, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y del Gobierno de Venezuela, contribuyeron poderosamente para que ella saliera de su enclaustramiento. Su muerte en junio de 2010 no cortó de tajo el ascenso y difusión de su obra. Al contrario, y yo sé que es difícil decir esto, pero creo que incluso en cierto sentido hasta la catapultó. Desde entonces, muchos de sus alumnos y lectores se esfuerzan para que otros tantos le conozcan. También desde entonces, sus colegas y no pocos intelectuales de gran fuste subrayan la importancia de su pensamiento, aun cuando no estén de acuerdo con tal o cual aspecto de él. No cabe duda que los homenajes como este,
las conferencias, las mesas redondas, las clases, las entrevistas, el internet, los periódicos, las revistas, los programas de televisión y la radio, han sido de gran importancia en este sentido. Pero en realidad se debe a que su propia obra, una obra que no es prolija, pero sí compleja, sobre todo cuando digo que no es prolija, pienso sobre todo en su amigo Carlos Monsiváis, ¿no? Que escribió una cantidad enorme de libros, y claro, Bolívar no tuvo tantos, pero sí los esenciales. Una obra que no es prolija, pero sí compleja, ofrece todo un arsenal para comprender la realidad que vivimos y acometer la difícil empresa de pensar, de nueva cuenta, una vida social moderna, no capitalista. Una obra que, en el mejor sentido de los términos, provoca e incita a resistir, a oponerse a esta modernidad capitalista que nos coloca de lleno en la barbarie y la muerte. Y bueno, en este aspecto nuestro país es el ejemplo más claro del horror que significa esta modernidad capitalista. Quizás sea muy arriesgado afirmarlo, pero entre más se expande y profundiza la hegemonía de la modernidad capitalista, particularmente en nuestros países latinoamericanos, con mayor fuerza emerge y se sostiene la obra de Echeverría. Esta difusión tardía de su obra tiene, por supuesto, sus consecuencias. La más obvia es que su ausencia física impide esclarecer ciertos elementos de ella y vuelve del todo imposible debatir con él algunos aspectos, salvo, por supuesto, los que le conocieron desde hace años y siguieron fielmente su desarrollo intelectual y tuvieron la fortuna de discutir con él algunos planteamientos. Pero en general, la mayoría de los que se aproximan a la obra de Echeverría recientemente echan de menos esa posibilidad de discutir con él ciertas dudas que su obra despierta. La segunda consecuencia es que, en gran medida, por esta ausencia, su obra puede leerse de muchas maneras. Esto en sí mismo no es ninguna novedad. Como se sabe, cada lector termina por hacer al autor que lee. Sin embargo, no está de más señalar algo peculiar que sucede y que incide directamente en las lecturas e interpretaciones que se están haciendo de su obra. Cada vez es más evidente que la lectura que se hace de ella, de la obra, parte de la pretensión o la necesidad de establecer su actualidad o vigencia. En ello hay, por supuesto, posturas extremas. Por ejemplo, algunos fieles seguidores de lo posmoderno la trivializan y descalifican porque se ocupan de ese algo maldito que es la modernidad, misma que, por lo demás, para ellos, o es capitalista o no es. Otros, en cambio, sobre todo historiadores, que es el ámbito al cual yo pertenezco, sostienen que los planteamientos de Echeverría son tan generalizadores que resultan inútiles para comprender la realidad histórica, particularmente la del siglo XVII americano. En opinión de ellos, lo barroco es un estilo artístico y, si acaso, una época, pero nada más. Acusan en Echeverría un descuido. Olvidar el siglo XVI, dicen ellos, el verdadero siglo del mestizaje y la importancia del criollismo para la historia americana y nacional. En pocas palabras, le acusan de no ser Octavio Paz o Edmundo Jordán. Entre estas dos posturas se despliega todo un abanico. No obstante, la mayoría comparte como punto de partida el preguntarse por la vigencia o actualidad del cuádruple etos de la modernidad planteado por Echeverría y, sobre todo, por el etos barroco para explicar América Latina y, por extensión, para vislumbrar una posible modernidad alternativa. Estas preguntas
necesarias e interesantes, en la mayoría de quienes las formulan, tienen tras de sí otra coincidencia no siempre explícita. Me refiero a que ejercen sobre la obra de Echeverría una mirada que, literalmente, la desgaja. En efecto, se asume que el Bolívar del cuádruple ethos de la modernidad es distinto del Echeverría comunista. Uso aquí el término en un sentido muy específico, el teórico que sabe que su hacer es tan solo un momento de la construcción de una modernidad no capitalista. Solamente así, si se desgaja la obra de Echeverría, puede sostenerse, por ejemplo, como se sostiene en un libro recientemente publicado, que la evidente y real hegemonía de la modernidad capitalista supuso en Echeverría un desplazamiento de la revolución hacia la resistencia y que, en buena medida, eso explica su recuperación de una dimensión católica en su reflexión sobre la modernidad barroca. Es esta premisa la que en otros autores hace que atribuyan un desplazamiento del objeto de estudio de Echeverría, desde el que nos habló ahorita Hipólito, de Marx, hacia la modernidad, a un traslado de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, o que encuentren en su obra lo que en rigor no hay, argumentos en favor de una nueva vigencia de la religión católica en el mundo contemporáneo. No se necesita insistir mucho para concluir que precisamente la teoría del ethos barroco de Echeverría es la que resulta más afectada en esa interpretación desgajada de su obra. Y, al mismo tiempo, ella es la que más fortuna ha tenido en esta difusión tardía de la obra del filósofo ecuatoriano. Precisamente por esta paradoja, creo que es pertinente subrayar que este modo de interpretar a Echeverría incurre en un riesgoso equívoco desde su mismo punto de partida, porque, como ya lo dijo Hipólito y como se verá sucesivamente en las siguientes sesiones, su obra tiene una unidad que no puede ignorarse, la que le viene de su crítica de la modernidad capitalista. El cuádruple ethos de la modernidad y el ethos barroco en particular forman parte central de esta crítica. En modo alguno, se trata de un desvío, de un abandono o de una retirada táctica del discurso crítico que Echeverría elaboró a partir de Marx y su crítica central al modo de producción capitalista, como ya lo dijo también Hipólito, la contradicción entre el valor de uso y la valorización del valor. De este modo, más que tratarse de líneas paralelas o sucesivas de trabajo, es decir, por un lado la lectura novedosa y detallada que Echeverría hizo de Marx y por el otro sus estudios sobre la modernidad, en realidad, si me permiten decirlo así, se trata de algo más parecido a una matrioska. Lo que da sustento al ethos barroco es precisamente la crítica de la modernidad capitalista que Echeverría emprendió como parte de un discurso comunista, que tiene como su centro a Marx. Este es el núcleo decisivo que no debe ni puede ignorarse, ni tampoco aceptarse a regañadientes, como también sucede con algunos analistas que ven la obra de Bolívar y de Tornaletos Barroco y dicen, sí, está muy interesante, pero chin, pues sí, tiene sesgos marxistas, ni modo, esta cosa que de pronto sucede. Que además sucede, por ejemplo, algunos autores que en Estados Unidos están analizando a Bolívar. Al tener en consideración lo anterior, queda claro que el ethos barroco planteado por Echeverría tiene como objetivo central, ya lo dijo también Hipólito, siento que a lo largo de estos cursos nos vamos a repetir mucho, ¿no? Como objetivo central, discutir un conjunto de planteamientos relativos a un comportamiento específico y único en el capitalismo, cuya expresión más depurada es lo que llamó en un texto la americanización de la modernidad y en otro llamó la blanquitud. Hay que subrayar
que esta discusión no es el invento de un falso problema, ni un capricho de un nostálgico que vio la construcción y la demolición del muro de Berlín, sino fundamentalmente, y esto creo que es muy importante, la reivindicación de la libertad humana en una realidad que la niega en todos los sentidos. Esta reivindicación, en el caso de Echeverría, no es producto de una proyección personal, ni un buen deseo para un futuro mejor, sino lo que, desde cierta perspectiva, ha dado sentido y sustento a la historia humana. Porque para él, la historia, y sobre todo la historia moderna occidental, es fundamentalmente la historia de imposiciones y resistencias, de naturalizaciones contrarias a la libertad humana, y las luchas de esta libertad por resistir y sacudirse el yugo de aquellas imposiciones que se hacen pasar por naturales. En términos benjaminianos, para Echeverría, el ángel de la historia ve en efecto una sola catástrofe, al mismo tiempo que los intentos, a veces desesperados, a veces esperanzados, de detener semejante barbarie. En este sentido, la reivindicación de Echeverría es la reivindicación del manotazo benjaminiano que detiene, aunque solo sea por un momento, el tren de la barbarie. Asimismo, resulta evidente que el etos barroco forma parte de esto que también ya dijo Hipólito, de la profundización del tema del valor de uso que en su momento Echeverría detectó como insuficientemente desarrollado por el propio Marx. En este sentido, es necesario atender su modo de definir la cultura, porque en ella, en esa articulación entre materialismo y semiosis, en sus referencias al juego, la fiesta, el arte, etc., de lo cual se hablará mañana, se encuentra parte nodal de su planteamiento en torno al valor de uso, como también se lo halla, ya lo dijo Hipólito, en la distinción que hizo entre lo político y la política. Cuando Echeverría en uno de sus textos afirma que el etos tiene la ventaja de conjugar lo que tiene de morada y abrigo con lo que tiene de recurso ofensivo y activo, está aludiendo precisamente a estas dimensiones del valor de uso que, para el caso concreto del barroco, adquieren relevancia porque son la fuente de resistencia a las exigencias propias de lo que llamó el etos realista de la modernidad capitalista. También queda claro, y además no podía ser de otra manera después de lo que nos ha comentado Hipólito, que en Bolívar Echeverría hay un peso enorme de la consideración histórica de la realidad. Pero como lo saben los filósofos de la historia no es una consideración sin más de ella, eso solamente lo sostienen ciertos positivistas. En este sentido, pasando por un conjunto de argumentos provenientes de Marx, Echeverría se percata que, a diferencia de lo que se suele sostener, la modernidad es algo más que un periodo de la historia. Es un proyecto civilizatorio que se propone y lo logra, según la consideración de Echeverría, sustituir otro en el que la escasez absoluta imperaba. Al inquirir sobre el fundamento de este proyecto, al preguntarse qué es lo que hace este proyecto civilizatorio moderno que sea justamente el proyecto civilizatorio, lo encuentra en lo que llama la neotécnica, que en pocas palabras significa una transformación palpable y hasta lúdica de todo tipo de técnicas humanas para la producción y el consumo que ya desde el siglo XI posibilita la superación de aquella escasez absoluta, por lo menos en Occidente. Desde esta perspectiva, la neotécnica y con ella la modernidad anteceden por siglos la aparición del capitalismo. Esto es muy importante porque permite a Echeverría distinguir
entre lo que es propiamente la modernidad y su versión capitalista. Por eso, importa entender que su discurso crítico se dirige hacia la modernidad capitalista, que pervierte y destroza el horizonte de posibilidad que la propia modernidad como proyecto civilizatorio abrió y que lleva en sí misma como promesa incumplida y huella indeleble. Es esto precisamente lo que permite pensar en una modernidad alternativa no capitalista. A partir de esta distinción, y desde el reconocimiento de que la modernidad capitalista es la realmente existente, es que Echeverría procede a realizar la distinción del cuádruple etos de la modernidad, a saber, el etos realista, el etos clásico, el etos romántico y el etos barroco. En los últimos años se ha discutido bastante sobre esto. Se ha dicho que solamente distinguió cuatro, pero que bien pueden ser muchos más los que existen y han existido. Incluso hay intentos de explicación cuasi matemática para dar cuenta de este misterioso número 4. En lo personal, pienso que parte de la explicación reside en que la mirada de Echeverría estaba puesta sobre todo en Europa, en donde se gestan esas cuatro opciones de modernidad capitalista para después desplegarse de modo intrincado en América y otras regiones del mundo. Pienso además que en esta distinción, además de Marx, mucho tuvo que ver la lectura que hizo del historiador Fernand Braudel, quien en sus libros sobre el Mediterráneo y la civilización material ya alude a una distinción parecida en lo que respecta al norte y sur de Europa. Y bueno, no solo Fernand Braudel, otros muchos autores de las ciencias sociales refieren esto. Ahora bien, ciertamente, dentro de su teoría del cuádruple etos de la modernidad, América Latina tiene un papel fundamental. Pero si lo tiene, es porque en ella aquel despliegue intrincado adquiere una particular especificidad que se explica por una densidad histórica ausente en otras regiones en las que la modernidad capitalista asentó sus reales, como por ejemplo en América del Norte. Creo que al aproximarse a la obra de Echeverría, este punto no debe dejarse de lado, porque no es que Echeverría estuviese interesado en estudiar América Latina per se, al estilo de los estudios a que dio lugar la constitución de nacionalidades en la región, ya saben, lo mexicano, lo peruano, lo nicaragüense, etc., sino a que su especificidad ilumina aspectos fundamentales del proceso global de la modernidad capitalista, que sabemos exige una sola manera de entender, comportarse y vivir en ella. Es necesario decir de pasada que muchas de las críticas que se le hacen a Echeverría se lanzan desde esta idea de que lo importante en América es América Latina per se, desde una suerte de inscripción identitaria y geográfica. Y desde allí, ciertas críticas le acusan de no considerar tal o cual teoría, por ejemplo, la de la dependencia, o de no haberse ocupado más prolijamente de la condición colonial de la región y de no haber explicitado el significado de pensar desde esta particular condición, etc. En pocas palabras, como crítica, se le reclama no estar tan inscrito en lo identitario y geográfico. En este sentido, en un evento en Ecuador, su país natal, me llamó la atención que uno de los reclamos que le hacían a Bolívar era que ya no era ecuatoriano, que había vivido en México y no entendía nada de Ecuador. Lo cual es sorprendente porque justamente se le critica no ser lo suficientemente ecuatoriano, lo suficientemente mexicano, lo suficientemente no sé qué, ¿no? Lo cual es un poco sorprendente. Lo que no deja de llamar la atención
es que a menudo se ignore lo que el propio Echeverría subrayó. Que el etos barroco al que alude es una estrategia espontánea de indios urbanos que de manera más terrible, angustiante y trágica vivieron el colapso civilizatorio de su entorno, formalmente dividido entre República de Españoles y República de Indios. Y que esta estrategia, que se dio y se gestó a lo largo del siglo XVII, se dio, y esto me parece muy importante, en concomitancia, pero por lo bajo de otras estrategias también barrocas, como las de los jesuitas y las de los criollos, y que la especificidad a la que alude proviene de esta estrategia por lo bajo, no de las que por arriba estaban respondiendo y obedeciendo a otro tipo de crisis. Esto es precisamente lo que no vio ni O'Gorman ni Paz, y que a menudo algunos de los que se aproximan a la obra de Echeverría también dejan de lado, como si el término barroco significase automáticamente asimilarlo a lo católico jesuítico o a lo criollo con sus fracasos o a lo imperial que estudió José Antonio Maraval en España. Y por esto mismo también le suele escapar que el etos barroco de Echeverría nada tiene que ver con otras aproximaciones a lo barroco como forma de vivir aquiescentemente la modernidad capitalista imperante, ni tampoco con las reivindicaciones del mestizaje de las naciones latinoamericanas, particularmente la mexicana, reivindicaciones que han hecho desde su constitución como países. Mientras que para estas naciones lo mestizo tiene que ver con la raza cósmica, como decía José Vasconcelos, para Echeverría se trata de un proceso de codigofagia en el que el vencido retrabaja desde su núcleo el código del vencedor reinventando. Así pues, si se debe dar una respuesta a las preguntas sobre la actualidad o vigencia de la obra de Echeverría, una primera respuesta es que si no se desgaja, resulta que ella es vigente y actual porque se refiere a una modernidad capitalista efectivamente dominante y da cuenta de una serie de estrategias que le resisten en virtud de una densidad histórica y del mestizaje cultural que han realizado espontáneamente para vivir lo invivible, como dice Bolívar. Una segunda respuesta es que es actual y vigente porque da cuenta de la radicalidad a la que ha llegado la contradicción valor de uso y valorización del valor y las diversas formas que se despliega la vida frente a e inmersa en esta contradicción. Una tercera respuesta tiene que ver específicamente con el etos barroco latinoamericano y se refiere a su especificidad, incluso dentro del orbe hispanoamericano, que muestra poderosos signos de resistencia a las exigencias planteadas por el etos realista de la modernidad capitalista. Es este último aspecto el que también se presta a posturas extremas, el del etos barroco latinoamericano, que van de la crítica exacerbada a la celebración sin contemplaciones. Hay quien ha dicho que el etos barroco sirve y solo sirve para explicar las resistencias, pero no las rebeliones que hoy se viven en el mundo. Otros ven en esto de resistir la razón primera y última de una suerte de carnaval latinoamericano. Algunos más ven en esta insistencia de Echeverría una suerte de desplazamiento a la resignación. Me parece que ante esto es necesario recuperar la afirmación del filósofo ecuatoriano de que nuestros pueblos, los latinoamericanos, son muy anticapitalistas, muy barrocos, pero muy poco revolucionarios.
lo cual a mí me retumba con todo lo que está pasando en este momento en este país. Esta sensación que de pronto no se ve para dónde, ¿verdad? Es muy peculiar. Esta afirmación de que nuestros pueblos latinoamericanos son muy anticapitalistas, muy barrocos, pero muy poco revolucionarios. De nuevo, solamente se comprende si no se desgaja su obra. Porque en efecto, no ha de olvidarse que su formulación tiene tras de sí un escenario, la dominación efectiva y global de la modernidad capitalista. Una conciencia, el fracaso del mito de la revolución y los sinsabores de la versión enrevesada del socialismo realmente existente, y, eso sí también, una utopía, la idea de que la revolución que lleve a una modernidad alternativa, esto es, no capitalista. Si el ethos barroco explica las resistencias, es decir, todo esto que refirió Hipólito, la erupción de lo político, ¿no?, la erupción del valor de uso, etcétera, 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 y de lo cualitativo, en un segundo orden, como dice Echeverría, esto es en el imaginario, en medio de la barbarie y la muerte, que es lo propio de la modernidad capitalista, su obra en conjunto, de la cual este ethos es tan solo una parte, da pistas sobre la posibilidad de construcción de esa utopía que, si bien requiere traer al presente todas las experiencias de resistencia, también, y esto es lo importante, y con esto termino porque ya no me va a dar la voz, ellas adquieren sentido pleno cuando se comprende que la revolución no está a la vuelta de la esquina como pensaban en los años 60, pero sí en la superación de la modernidad capitalista. Solo así, el barroquismo como puro presente ha de abandonar el inmovilismo que da lugar, según el propio Echeverría detectó. Y por todo este conjunto de razones pienso que, más que una reivindicación de culturalista de Latinoamérica, me parece que lo que hay que entender es que el ethos barroco forma parte del discurso crítico de Bolívar, que significa una crítica global a la sociedad inmersa en la modernidad capitalista. Y ahí le dejo porque ya no puedo.